thank you la concejala de atención y participación ciudadana Mónica Llanes procede a dar lectura a la propuesta que elevó a la alcaldía presidencia Las que suscribe concejala delegada de participación ciudadana eleva a la alcaldía presidencia la siguiente propuesta En la mesa comunitaria de Igueste reunida el día 15 de marzo del 2023 en el espacio multifuncional Porfirio Torres Cruz se tomó el acuerdo de solicitar la colocación de un busto en la entrada de la Plaza de la Libertad para el homenaje a doña Luisa Nieves Ruiz de León. El acuerdo fue refrendado por la unanimidad de los asistentes a dicha mesa comunitaria, así como solicitar informe al cronista oficial de Candelaria, Dr. Don Octavio Rodríguez Delgado, sobre los datos biográficos de doña Luisa Nieves. Ruiz de León, que en cuanto no sea remitido incorpora incorporaremos al expediente. Este reconocimiento puede asimilarse al de la rotulación de espacios públicos según el artículo 44 del vigente Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial. Por todo lo expuesto se propone a la Alcaldía Presidencia se dicte la resolución por la que se acuerde Celebrar el acto de inauguración del busto dedicado al homenaje a Doña Luisa Nieves Ruiz de León, que será colocado en la entrada de la Plaza de la Libertad. Dar traslado a los familiares de Doña Luisa Nieves Ruiz de León del acuerdo adoptado y llevar a cabo la materialización de este acuerdo en la fecha que se decida junto a los familiares de Doña Luisa Nieves Ruiz de León. Seguidamente, el doctor don Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de la Villa de Candelaria, hace la semblanza biográfica de doña Luisa Nieves Ruiz de León. Como se acaba de señalar, hoy nos encontramos reunidos en Igueste para, en el marco de las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, proceder al descubrimiento del busto que recordará la intensa labor desarrollada por doña Luisa Nieves Ruiz de León como encargada de la central telefónica de Igueste. Empresaria fundadora del cine de este pueblo y promotora de la recuperación de la danza venerada de la Santísima Trinidad. Y me ha correspondido el honor de hacer la reseña biográfica de la homenajeada. Nació en Igueste de Candelaria el 3 de agosto de 1903, siendo hija de don Juan Tomás Ruiz Coello y doña María de la Concesión de León y León. Fue bautizada en la iglesia de la Santana de la Villa de Candelaria por el cura párroco don José Trujillo y Trujillo y se le puso por nombre Luisa Nieves. Mientras cursaba los estudios primarios con una maestra particular de su pueblo natal, doña Luisa se fue iniciando en las labores agrícolas con sus padres, en las propiedades que estos poseían aquí. Luego, el 4 de mayo de 1929, contrajo matrimonio en la misma parroquia de Santana de Candelaria con don Juan Cabrera Martín, natural y vecino de Igueste e hijo de don Agustín Cabrera Núñez y doña Felicia Martín Núñez. Los casó y veló el cura encargado, Fray Vicente Bravo, y actuaron como padrinos don Miguel Rodríguez y doña Evarista Martín, siendo testigo don Nicolás del Castillo. Se divorciaron el 25 años después, por auto dado el 2 de diciembre de 1954, tras haber procreado dos hijos, nacidos también en Igueste. El primero, don Arturo Cabrera Ruiz, fue luchador de la Arhuama y actor aficionado. Estudió en las escuelas pías por influencia de su padrino de confirmación, don Domingo Pérez Cáceres, luego obispo de Tenerife. Obtuvo el título de bachiller, cantaba las misas en latín en la parroquia, prestó su servicio militar como soldado de infantería, concediéndosele el empleo de cabo para la reserva, trabajó en, la, en el cine de su madre y como estibador portuario motorista en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde llegó a ser capataz de operaciones de la Organización de Trabajo Portuario. Casó con Doña María Concesión Coelho del Castillo, natural de Higueste, con quien procreó dos hijas, Mari y Juani. Y falleció en 2016 a los 86 años de edad. Y la segunda hija de Doña Luisa y Don Juan fue Doña María Concesión Cabrera Ruiz, conocida por Conchita, una mujer que destacaba por su belleza, por lo que fue elegida Miss Higueste en dos ocasiones, en 1951 y 1956, en la primera de las cuales. También se la nombró Miss Sur de Tenerife, quien en plena juventud se volcó en el cine de este, donde falleció soltera en 1966 con tan solo 29 años. Volviendo a Doña Luisa Ruiz de León, en marzo de 1936 el Cabildo de Tenerife acordó nombrarla encargada de la estación o central telefónica de este de Candelaria, cometido que desempeñaría durante varias décadas. Ella fue la que promovió la construcción en su propiedad del nuevo locutorio telefónico, que se terminó en 1959. Pero permaneció a su frente durante 36 años, hasta que en 1972, este pueblo se enlazó con la red automática provincial de la compañía telefónica. Además, nuestra biografiada fue una de las primeras mujeres empresarias de Candelaria y de Tenerife, pues por empeño suyo se construyó el Cine Digueste, por debajo de la plaza, con proyectos de rumeo de armas y en unos terrenos que su hijo Arturo había heredado de sus padrinos de abutismo, Don Juan y Doña María Germán, quienes a su vez eran tíos de su madre. A la obra también contribuyó decididamente su hija Conchita, quien vendió una finca que había heredado los mismos padrinos en Maja para pagar el proyecto y la licencia de concesión de dicha industria, por lo que se le dio su nombre a dicha sala. En la construcción de este edificio también trabajó Don Arturo como peón de albañil. Doña Luisa adquirió la maquinaria necesaria que fue instalada por unos técnicos de Santa Cruz de Tenerife. Así, en la segunda mitad del, del año 1955, el Cine Digeste de, de Candelaria comenzó sus proyecciones en prueba, a pesar de que el edificio estaba inacabado, pues carecía de techo, por lo que cuando llovía no podía ser utilizado. El edificio en construcción tenía un aforo estimado en 100 butacas y los responsables de dicha industria serían Doña Luisa y sus dos hijos. Como lugar de proyección aún no había sido autorizado por la máxima autoridad provincial, el 13 de diciembre de ese reiterado año 1955, el secretario de delegado de la Junta Consultiva Inspectora de Espectáculos del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife se dirigió al alcalde de Candelaria solicitando su clausura. Cumpliendo lo que se le había comunicado, el 22 de ese mismo mes el alcalde Don Andrés Tejera Reyes dirigió un oficio a los propietarios del local disponiendo que el cinematógrafo fuese clausurado hasta tanto sea autorizado por la autoridad competente. Pero sus propietarios presentaron sobre la marcha en el ayuntamiento el proyecto del nuevo cine y el 27 de ese mismo mes el mencionado alcalde lo remitió al gobierno civil de la provincia para su aprobación. Una vez concedida dicha licencia se pudo terminar de construir la sala cinematográfica que fue techada con planchas duralita e insonorizada. Luego con el edificio ya legalizado, este volvió a ser abierto al público en 1956. Además de la sala principal, en su fachada el edificio tenía dos plantas. En la baja estaba el hall, la cantina, los baños, la sala de máquinas y la taquilla, mientras que en la alta se situaba el cuarto de proyección y el de embobinado, así como un baño para el operador. Funcionaba inicialmente con un motor de gasoil, combustible que se traía desde la gasolinera de Barranco Hondo hasta que fue sustituido por un motor de electricidad, al llegar a este pueblo la red eléctrica. También contaba con una casa de teja anexa al cine, que sirvió como almacén de este y luego como local de ensayo de la orquesta Los Guanches. Aunque la promotora y máxima responsable del cine era la señora Ruiz de León, en los primeros años figuró, como se dijo, como empresaria su hija, doña Concepción Cabrera Ruiz, Conchita, a quien se debe el nombre por el que fue conocido inicialmente. Pero con motivo de la enfermedad y posterior muerte de esta, el cine lo llevaría directamente su madre, doña Luisa, con la colaboración de su hijo, don Arturo Cabrera Ruiz. Por ello, el 19 de noviembre de 1965, se les pidió a doña Luisa en Madrid el carnet de empresa número 4045 por el jefe nacional del grupo de exhibición del Sindicato Nacional de Espe del Espectáculo. Este es el motivo por el que sería conocido a partir de entonces como Cine de Luisa, en honor a su promotora y empresaria. Como la concesión o licencia del cinematógrafo, perdón, eh, en honor a su promotora empresaria, no obstante, su nombre oficial era Cine y Este, según figuraba en dicho carné. Como la concesión o licencia del cinematógrafo había sido concedida a la fallecida Conchita, aquella perdió su vigencia. Por ello, en 1970, Doña Luisa volvió a solicitar una nueva licencia a su nombre, que le fue concedida inmediatamente, continuando el cine en funcionamiento. Tanto doña Luisa como sus hijos ejercieron como taquilleros, porteros y acomodadores, pero tras la prematura muerte de doña Conchita, también colaboró en dichas tareas doña María Concesión Coello del Castillo, esposa de don Arturo. Además, contó con varios operadores contratados, mientras que la cantina era atendida por empleados temporales. Las funciones cinematográficas se limitaban a cuatro días a la semana, el martes, el jueves y el sábado, solo por la noche mientras que el domingo y otros días festivos se proyectaba tanto por la tarde, el famoso matiné, como por la noche. Al margen de las proyecciones, en el cine también se celebraban bailes con frecuencia, sobre todo por las principales festividades organizadas por los propietarios. Además, en ese local se representaban obras de teatro, se celebraban banquetes de boda y en él ensayaba la danza venerada de la Santísima Trinidad de esta localidad. Incluso, desde el inicio de la actual etapa democrática, se celebraban en el mismo mítines de partidos políticos. Entre 1975 y 1977 cesaron las actividades cinematográficas, aunque el local continuó abierto para la celebración de las otras actividades mencionadas. Volvió a funcionar como sala cinematográfica desde 1977 hasta 1980, año este en el que el cine de Luisa cerró definitivamente y fue dado de baja debido a la avanzada edad de la propietaria. Así como a la escasa afluencia de público y, por consiguiente, a su baja rentabilidad económica. Tras su cierre como cine, el local continuó siendo utilizado para los ensayos de la danza e impartición de la catequesis, y hacia 1982 se celebró en él un último acto público, un baile a beneficio del viaje de fin de curso de los alumnos del Colegio Digeste. De Luego, a comienzos de esos años 80, la mitad del edificio fue vendida al Ayuntamiento de Candelaria. Para poder abrir la calle de acceso al Polideportivo y al terreno de lucha canaria, quedando el resto que aún continúa en pie como garaje y almacén. En la actualidad, lo que queda de ese edificio ha sido heredado por doña María Candelaria Cabrera Coello, Mari, y en, el, y en el futuro pasará su hija Alinta Coronte de Cabrera, bisnieta de la fundadora. Al margen de los puestos, nuestra biografiada fue una profunda conocedora del folclore canario y excelente bailadora de Folía, Malagueña e Isas, que enseñaba a sus paisanos. Además, fue la principal promotora de la recuperación de la danza venerada de la Santísima Trinidad de este pueblo, que, como ya se ha indicado, ensayaba en el propio local del cine. Asimismo, además de atender a su casa y su familia, fue propietaria de varias fincas en Igueste, algunas heredadas y otras adquiridas durante su matrimonio. Doña Luisa Nieves Ruiz de León Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 2 de febrero de 1989 a los 85 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de la Santísima Trinidad y Guestes de Candelaria por el cura párroco Fray Santiago Guerrero Contreras, y a continuación residió sepultura en el cementerio de esta localidad. Como curiosidad, el proyector de su cine fue vendido por una módica cantidad al Ayuntamiento de Candelaria por las nietas de Doña Luisa, las hermanas. Doña María Candelaria y Doña Juana Concesión Cabrera Coelho, Mari y Juani, quienes querían que de un cine fuera a otro cine y allí permaneciera, de modo que hoy está expuesto en la entrada del cine viejo de esta villa y en cuya reinauguración se les entregó una placa como agradecimiento al papel de esta familia en la trayectoria del cine de este. Por todos los puestos, en reconocimiento a su intensa labor como telefonista, empresaria cinematográfica e impulsora de la danza, Así como a sus valores humanos y el firme compromiso social que doña Luisa Nieves Ruiz de León asumió con su pueblo durante casi toda su vida y recogiendo el sentir popular, como se ha indicado, la mesa comunitaria de Gueste reunida el 15 de marzo de 2023 acordó solicitar al Ayuntamiento de Candelaria la colocación de un busto suyo en este pueblo, lo que fue resuelto por decreto favorable de la alcaldía del 21 de septiembre de este mismo año. Y hoy se inaugura y descubre este busto que ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Candelaria e instalado cerca de la casa en la que vivió y cerca también de su cine. Mi más sincera enhorabuena por este merecido reconocimiento a toda la familia y a Doña Luisa, que sin duda está presente en el ánimo de todos los asistentes a este emotivo acto. Muchas gracias a todos. Eh, siento honrado por, por el encargo, porque tener una escultura en la calle para un, para un escultor es casi lo más importante. ...pero sobre todo por el... ...por las características especiales... ...de este encargo... ...hace unos meses yo estaba en mi tienda... ...de taller de enmarcación... ...en Candelaria... ...y vino José Claro Oliva... ...y me vino con una propuesta... ...si era posible hacer un busto... ...de una señora... ...que había tenido la central... ...de teléfono... ...aquí en Inigüeste... En, ...en los años 40 y 50... ...y había tenido el cine... ...y, y me habló un poco de ella... Y me llamó muchísimo la atención, me pareció interesante e inspirador. Y a partir de ahí eh, empezó un poco todo el proceso. Ya entré en contacto también con, con Manuel, con el concejal de cultura, y, y con las nietas, con Mari, con Juani y con Alín, la nieta Quiero agradecerle a ellos el, el apoyo recibido y, y la disposición. Para, para toda la información que yo pedí, para las fotos que se pudieron con, conseguir, que no eran muchas, y teniendo en cuenta pues la antigüedad, tampoco eran de mucha calidad, pero, pero fue importante eh, la presencia de todos ellos. Yo sentí que era una piña, sentí que era un personaje muy importante para todo el pueblo de este, por lo que ellos me transmitían, y, y bueno. Nos pusimos a ello, eh, lo realizamos, para mí ha sido un trabajo en el que he aprendido muchísimo y, y el que vuelvo a decir que estoy muy agradecido también al Ayuntamiento de Candelaria por la, por la confianza. Y bueno, ya cuando lo vean, pues espero que les guste, que les transmita todo lo que, lo que esta mujer emprendedora y, y la verdad que muy valiente eh, significó. Y solamente como apunte, pues aparte del busto se colocó un teléfono antiguo de pared, en bronce, en representación pues de su labor como, la, como la, la que llevaba la centralita de teléfono. Y en el otro lado un relieve en bronce también del proyector que, que fue de ella y que está ahora en el cine viejo, pues fui y le sacamos fotos y, y se pudo realizar. Y con una placa conmemorativa. Así que bueno, pues lo dicho. Espero que les guste mucho y gracias. Hoy es un día feliz, histórico aquí en nuestro pueblo de Igueste. Es una iniciativa que ya llevamos trabajando varios meses. Eh, cuando hay empeño y hay algo de dinero, pues las cosas salen y, y salen rápido. Eh, quiero decirles también que bueno, que son ajenos a Igueste, saben que los iguesteros solemos ser siempre, o por lo menos lo decimos, que somos avanzados y pioneros en muchas cosas. Y yo creo que en este momento ahora de, de nuestra de nuestra historia, en el que se visibiliza mucho el papel de la mujer, creo que el de Luisa eh, fue muy avanzada a su tiempo, una persona, eh, al margen de, de ciertas cuestiones personales, pues que tuvo esa valentía de, de emprender. Sin, sin dinero y sin apoyo en, en una iniciativa privada como es la del cine y otra del ámbito cultural, como se ha hablado tanto, el cine y el teléfono evidentemente, y también por otro lado el fomento de las fiestas y el rescate de, de la danza de las cintas de gueste, que junto con la, moria, eh, con la ceremonia de los guanches son los dos elementos de patrimonio más importantes que tiene el municipio. Dicho esto, eh, simplemente también agradecer a todas las personas que han hecho posible y que han impulsado, sobre todo a la familia, obviamente, y a, a José Claro Oliva, que desde el primer momento, eh, no sé si fue por teléfono, por WhatsApp, o después nos vimos en el despacho, le dije, le dije que teníamos que, que trasladarlo a la mesa comunitaria del mes de marzo, y bueno, seis o siete meses después estamos aquí. En un feliz momento, esto lleva también proceso administrativo que no es eh, ágil precisamente, pero como digo, creo que si hay empeño y deseo en sacarlo adelante, pues, pues se ve eh, en un día como esto reflejado. Quisimos también vincularlo con una de las festividades, eh, la de agosto no llegábamos por temas de diseño, de, de la fundición también, al margen de la parte administrativa, la artística de Francisco Armas, pues. No, ...no era menos compleja... ...y creo que la ha resuelto con mucha elegancia... ...y mucha excelencia... ...así que felicidades él también... ...y nada, eso, simplemente decir... ...que lo quisimos vincular con las fiestas de, de diciembre... ...para que fuera un acto más... ...y bueno, que todos pudiéramos estar presentes... ...y que eh, la memoria de Luisa, pues estuviera... Este, ...acogida por todos los vecinos que estamos aquí". Como ya han comentado mis compañeros... ...una noche especial para el pueblo de este ...y especialmente para, para la familia de Luisa... Para Mari, para Juan y para Aline. A ellas les agradezco enormemente el que estén aquí, el que hayan colaborado de una manera muy profunda también con nuestro cronista oficial, Octavio. Gracias por el trabajo que también realiza de manera, de, de, de manera siempre altruista, colaborando con el pueblo, pero especialmente a ellas, a José Claro también por su iniciativa que él nos, él nos comentará luego, por el autor. Gracias de verdad. Y desde luego a, a ustedes, a todos los vecinos que han hecho posible gracias a la iniciativa de la mesa comunitaria, eh, hoy por aquí está también nuestra compañera Conchi Sicilia, quien dinamiza esa, esa mesa junto a nuestra concejala, a quien también quiero felicitar por su dedicación y su impulso en este nuevo mandato, a Mónica Llanes, a todos los compañeros, especialmente también a nuestro compañero Manuel González, el concejal de Cultura, que ha nacido, quien ha seguido todo el proceso creativo con el, con el escultor, con, con claro, permítame que lo llame así porque sé que entre nosotros también eh, es, es así como nos referimos a usted, pero a, a, al, al fin y al cabo a todos los que están aquí presentes. Eh, y, y no es casualidad que hayamos querido también en este momento, en, este, en estos días, en este día especialmente en el que celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción, también una festividad... Eh, a la que nos une a todos los higuesteros y que también sé que significa mucho para la familia de, de Luisa. También quiero agradecer la presencia del prior de los dominicos, del y rector de la Basílica de Candelaria, Juan Manuel Martínez, que nos acompaña, y a nuestro párroco también, Dailos Melo, que también se encuentra entre nosotros. Como bien comentaba Manolo, a continuación celebraremos la procesión en la nueva banda de higueste que ha iniciado este acto, que lo culminará ahora. Y que, como digo, para todos nosotros es muy entrañable. No quiero alargarme demasiado porque ya Octavio nos ha dedicado, como digo, con sus palabras, eh, todo, pues todo lo que conocemos de la vida de Luisa. Antes hablaba justo con Nazaret, con nuestra vecina aquí, y también ella nos recordaba eh, la vinculación de Luisa con este pueblo, el cómo ella cedió precisamente esta parcela que tenemos aquí al lado, donde se ha construido nuestra parroquia, que se, que se que dio y que y su, y su casa está justo al lado. O sea, que para este este enclave en el que hoy vamos a descubrir su busto y aquí a abajo, muy cerquita, como todos sabemos está lo que era el cine. Yo de, de verdad que es muy emotivo, muy entrañable, creo que para todos conocen, todos conocemos la historia de nuestra querida vecina Luisa y creo que y este tenía una deuda con ella, el que hoy quedara grabado para todos nosotros en este momento en el que dedicamos este sencillo homenaje, en el que va a quedar aquí ya de manera permanente su busto, en el que vamos a poder recordar eh, todos esos hitos y hechos históricos que hacen digueste y, y harán siempre digueste un gran pueblo. Antes también lo, lo comentaba Manolo: eh, siempre el ímpetu, el impulso de los higuesteros y de higuesteras que hemos salido adelante, siempre que hemos luchado, siempre de manera muy intensa y contra todo para, para lograr que el pueblo avance, y eso es lo que también desde el gobierno municipal siempre vamos a manifestar y vamos a luchar por ello. Por eso, insisto, eh, para nosotros el, el poder rendirle este homenaje a Luisa hoy es entrañable, eh, es emotivo, pero sobre todo el que nos haga siempre pues, aferrarnos al compromiso, al amor por la comunidad a ese desarrollo tanto personal como comunitario que nos hace mejores vecinos. Hoy hemos podido comprobar aquí eh, todo el día de convivencia, de unión, y eso es lo que yo como alcaldesa también del municipio espero y deseo, que la paz, la tolerancia, la convivencia y el amor entre nosotros vecinos y vecinas siempre perdure y que nos una en actos como este esta noche. Así que muchísimas gracias, aprovecho para desearles a todos unas muy felices fiestas navideñas, que podamos seguir compartiendo el amor que, que celebramos gracias al nacimiento de Jesucristo y que sigamos en esa senda, eh, que a todos nos una y nos, y nos acompañe para el progreso de nuestro pueblo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. hicimos el trabajo y otro aportó la idea y me gustaría que el que aportó la idea que es Maridrini, que se acerque aquí. <laughs> Anda ven. Esto fue en una comida que teníamos casa de mis padres y empezamos a hablar de la gente del pueblo, ¿no? de los años 40, 50. Y claro, y nombramos eh, varias personas relevantes del pueblo y a ella se le ocurrió nombrar a Luisa. Y entonces se me encendió una lucecita aquí. Digo, Luisa, Luisa, sí, sí. Luisa. Y me fui para casa con, con, el, con el, cefá, el semáforo encendido, ¿no? Y, ...y de ahí ha partido todo... Eh, ...los familiares de la homenaje, homenajeada... ...doña Luisa Nieves Ruiz de León... ...su nieta doña María Candelaria Cabrera... ...Cuello y doña Juana Concepción Cabrera Cuello... ...y su bisnieta doña Aline María Tacoronte Cabrera... ...queremos mostrar nuestro agradecimiento... ...en primer lugar a don José Claro Oliva... ...por, por proponer una iniciativa... ...en la mesa comunitaria de Igueste al pueblo de Gueste, eh, su pueblo natal con especial agradecimiento al ilustrísimo ayuntamiento de la villa de candelaria a su alcaldesa doña maría concepción brito núñez al concejal de cultura y Fiesta, don manuel gonzález pestano por, por su implicación personal y cariño a lo largo de este proyecto y a todas las personas que han participado en este acto al escultor don Francisco Armas Padrón por el arduo trabajo que ha realizado, ya que ha sido un trabajo complicado y laborioso. Aquí voy a hacer un, un inciso. Cuando yo le dije al, al, al escultor que había que ponerle un teléfono en aquella época, no sé si se si me oye por aquel lado, cuando le dije al escultor que había que ponerle un teléfono en aquella época y, una, y un proyector de cine, pues empezó a sudar, porque era bastante complicado, ¿no? Hacer eso, lo que está ahí presente, era bastante complicado, porque lo normal es que se haga una escultura, ¿no? Eso. Además, queremos agradecer especial mención a los hijos de Doña Luisa, concretamente a don Arturo Cabrera Ruiz, que la apoyó en todos sus proyectos personales y profesionales a lo largo de su vida y realizó muchos sacrificios para que los planes de su madre se hicieran realidad. Su familia está eh, muy agradecida por este reconocimiento después de 34 años de su fallecimiento. Gracias a todos.